Santiago Krill decidió dejar su aspiración a la presidencia, dar el respaldo a Sochil Galvez. Ella, por su parte, le ofreció la coordinación de los trabajos dentro del Frente Amplio por México a Krill. Y grupos religiosos en Chiapas quemaron los nuevos libros de texto gratuitos. El presidente López Obrador consideró que esta es una actitud medieval y retrógrada. un accidente carretero que dejó al menos a 15 personas muertas allá en Oaxaca. Y en la violencia, un comando armado... A bordo de 10 camionetas secuestró a Patricia Jacqueline Salgado. Ella es Ministerio Público. Esto fue en coyuca de catalán guerrero. Donald Trump se va a entregar este jueves a las autoridades de Georgia. Está imputado por presuntamente tratar de revertir los resultados de las elecciones de 2020. Y Japón informó que a partir de este jueves va a empezar a tirar al Pacífico agua radioactiva de la central nuclear de Fukushima. Una decisión que ha causado protestas en el país. Atención con las lluvias, la tormenta tropical Harold toca tierra en Texas, lluvias torrenciales para Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, también muy fuertes en Veracruz. Gracias, hasta mañana.